Hola amigo de Moral de 2, le quiero presentar el caso que ahorita mismo vamos a ver. ¿Cuál es el caso? Imagínese usted que tengo una prótesis, esto de estar sacando y poniendo. Definitivamente esto no es muy confortable, no es muy cómodo. Ahora imagínense pasar de esto a una dentadura fija. ¿Cómo así? ¿Cómo pasar de una dentadura, sacar y colocar a una dentadura fija si no tengo ni un solo diente? Esta es la idea del tratamiento que ahorita vamos a ver. La paciente no tiene ni un solo dientecito. Y le vamos a colocar implantes. Los implantes son unos tornillos que van a ir en el hueso y estos tornillos van a servir de columna. ¿Para qué? Para tener una dentadura fija. Esta dentadura se va a agarrar de los implantes. Literalmente le estamos cambiando la vida a la paciente que ahorita vamos a observar. Le hemos colocado 8 implantes. Va a pasar de esto a una dentadura fija donde va a poder masticar bastante bien y se va a ver muy bien. Así que ahí vamos. Miren los dientecitos, qué bonito se ve. Pueden observar toda esta dentadura. Es un bloque de dientecitos que se sostienen en estos 8 implantes. 8 implantes sostienen a todos los dientecitos. Va a poder masticar y verse bastante bien. Pueden haber visto, hemos colocado a la señora 8 implantes, 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Estos 8 implantes me van a servir para colocar una dentadura fija. Literalmente le estamos cambiando la vida al paciente. Usaba una planchita, estar sacando y poniendo, que se le movía, no podía masticar, y ahora con 8 implantes va a tener dientes fijos. Literalmente le cambia la vida. Estamos en todas las redes sociales, estamos para servirlo. Cualquier duda, me escriben. Chao.